Qué guapa. Sí. Corre antes de que baje la mano. Lo estoy grabando. Que con un ojo abierto y el otro. Vídeo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ya quiere levantarse ella. No puede. Benedicto XVI se enfilaba al altar mayor de San Pedro cuando la mujer saltaba la valla de seguridad y se abalanzaba sobre el Santo Padre. Un niño de 5 años se agarró con fuerza al palio, una estola blanca con cortes negras bordadas sobre el pecho. El empujón hacía perder el equilibrio de Benedicto XVI y caía al suelo a pesar de la rápida intervención de los escoltas. Inmediatamente se ponía en pie, pero nadie pudo evitar el murmullo de miedo entre los fieles. En el revuelo, el anciano cardenal francés Roger de Charay se fracturaba el fémur y abandonaba la basílica en silla de ruedas. La joven, que sufre trastornos psíquicos, ha sido ingresada en un centro para su tratamiento psiquiátrico. Insiste en que solo quería acercarse, simplemente tocarle. Para el Vaticano es un simple incidente. Su portavoz ha declarado que nunca se temió por la seguridad del Papa. Y prueba de esa tranquilidad es que la joven nunca abandonó el templo. Pero esta mañana se tornó a la luna de cada día y se tira la tradicional bendición Urbi et Orbi no ocultaban su malestar. Es desafortunado, es algo muy triste. Después de lo ocurrido con Berlusconi, solo faltaba que suceda esto con el Papa. ¿Mi morocha? ¿Y mi morocha linda? ¿Y está la morochita de la mamá? ¿Pechita? En su mensaje no se ha olvidado de todos aquellos países que están en guerra a la vez que ha denunciado el egoísmo que impera en Occidente. No era la primera vez que lo intentaba. Susana Maiolo ya quiso acercarse al Papa hace un año en el mismo sitio y a la misma hora. Entonces también se vistió de rojo. Pero en la Nochebuena de 2008, la rápida intervención de la Seguridad Vaticana le impidió cumplir con su objetivo y evitó males mayores. Un año antes, en 2007, en la plaza de San Pedro, fue un joven alemán el que saltó la valla de seguridad y se arrojó sobre el coche de Benedicto XVI. Fue inmediatamente reducido por los escoltas del Papa, que entonces ni siquiera se enteró de lo ocurrido. Están subiendo las patas. Miles de fieles que... Que yo ya subo las paticas, que me gustan las gollerías. Yo ya subo las paticas. Mamita. Mi mamita me cogiente. Ay, cocherito. Muñeca. No nos podemos permitir. Es mi muñeca. Resten energía al logro de los consensos que piden nuestro. Qué bonita que soy. Hola. Qué bonita que soy. Soy muy chiquitina. Yo soy la chiquitina. Y el buen funcionamiento del conjunto de España. Unas instituciones. Mira quién está aquí. Para el mejor y más justo ejercicio de su responsabilidad. No se ve. ¿Qué, cocherito? Que no me ponen los cuidados a mí, que yo soy muy tonto.